Mis amigos, bienvenidos a este nuevo módulo. Hoy vamos a preparar una plancha de bizcochos o una lata de bizcocho. Estos son nuestros ingredientes y vamos a preparar esta lata de bizcochos. Tenemos 12 huevos en este bol. 12 huevos. 400 gramos de harina. 400 gramos de azúcar grano. Tenemos 5 gramos de polvo de hornear. 5 gramos de polvo de hornear y una tapadita de esencia de coco. Bueno, mis amigos, para un consejo para esta plancha de bizcochos o lata de bizcochos es que si usted no cuenta con una buena batidora, una batidora industrial, sería bueno separar claras de huevo de yemas de huevo. Separar las claras de las yemas y batirlas, las solas claras con el azúcar. Se baten hasta que esté un ponche bien esponjadito y luego se le añade las yemas. Ese es un consejo. Bueno, seguimos en nuestro proceso y vamos a proceder a batir. Batimos en tercera velocidad todos los huevos con el azúcar. Lo batimos en tercera velocidad. Y a la par con nuestro batido, vamos a calentar nuestro horno a 270 grados. Mientras está batiendo los huevos y el azúcar, podemos alisar una lata. Esta es una lata de 40x60 y podemos alisarla engrasadita con mantequilla y harina o con desmoldante. Yo estoy utilizando desmoldante en este momento y la alisamos. Nuestro horno también se está precalentando, está a 270 grados y los huevos y el azúcar se están batiendo. Bueno, ya cogiendo consistencia nuestro batido. El batido, la olla tiene que estar muy bien limpia junto con el batido para que nos dé esa consistencia de ponche. Y ya va quedando nuestro batido. Más o menos son 8 minutos. Le digo más o menos porque influye la temperatura del huevo. Ahí llevamos más o menos entre 7 y 8 minutos de batido. Y ya cogió nuestro punto deseado. Tiene que quedar a punto de ponche. Listo. Aquí tenemos nuestra harina cernida. Y vamos a proceder a mezclar ya todos los ingredientes. Se le podemos agregar la esencia, la harina y el polvo de hornear y luego con nuestra mano hacemos la mezcla envolvente para que no se nos vaya a bajar la mezcla de ponche. Ya va quedando nuestra mezcla. No hay que darle mucho batido para que no se nos baje tampoco mucho y procedemos a vertirla en la lata. Con la ayuda de la mano o una espátula podemos llevarla hasta los rincones para esparcirla muy homogéneamente. Y ahí ya metemos nuestra
plancha de bizcocho al horno. Vamos a meterla por 12 minutos a 270 grados. 12 minutos. Bueno, mis amigos, ya ha pasado 7 minutos y ya la lata de bizcocho ya ha cogido color. Va así de esta manera. Ha crecido como esperábamos. Va quedando súper bien. Listo, pasado ya los 12 minutos, sacamos la plancha y queda así de esta manera. Doradita, esponjosita. Bueno, continuamos con la decoración ya de nuestro brazo de reina, con ayuda de un plástico. Yo he puesto un plástico por debajo de la plancha de bizcochos y vamos a proceder con ayuda de un cuchillo eléctrico. Vamos a cortar un borde, sacándole un borde a la plancha, para que ese borde nos deje enrollar bien la plancha. Podemos colocarle el sobrante acá encima. Vamos a proceder a decorar. Vamos esparciéndole la crema. Esta crema es muy deliciosa. Seguimos extendiéndole la crema a la plancha. Y vamos a aplicarle un relleno del sabor que usted desee, del sabor que usted le quiera poner a sus bizcochos, a su brazo de reina. En el caso mío, yo le voy a aplicar un relleno de fresa. Y con ayuda del plástico vamos a extender. Esto es para que no se nos vaya a romper mucho el brazo de reina. Esta es la función del plástico. Y cortamos las esquinas.